Los madrileños viven su primer fin de semana tras decretarse el estado de alarma en la comunidad, aunque esta vez las restricciones no son tan fuertes como las de marzo. Junto a la capital, 8 municipios tienen su perímetro acotado, pero dentro se puede salir manteniendo ciertas medidas de seguridad. Nos íbamos a haber ido, pero a cuenta del estado de alarma, pues nos hemos decidido quedar y a dar una vueltecita por el centro. En el centro de Madrid la imagen es muy diferente a la de un fin de semana normal, poca gente y la que hay de origen local. En los accesos de los municipios afectados, agentes de la policía controlan los desplazamientos innecesarios. Y en el aeropuerto o en la estación de Atocha, los escasos viajeros se mueven por un motivo justificado. Yo estoy aquí en Madrid por un examen, vine ayer por una oposición y bueno, me ha pillado aquí y me voy, sí, a mi residencia habitual. Tengo que ir a Alicante, tengo una empresa y me ha convocado una reunión y voy de trabajo. Y acabo de llegar a Estados Unidos, ahora voy para mi piso en Málaga. No soy residente, estoy en una escuela militar. Y como allí nos han dado un salvoconducto firmado por el coronel, se supone que no tiene que haber ningún problema, vamos. La situación de Madrid ha tenido en vilo al resto de España. Antes del estado de alarma había temor ante el posible desplazamiento a otros territorios durante el Puente del Pilar. Pero con el confinamiento, el sector turístico vuelve a ser el peor parado, como este hotel de Valencia. Pues ha sido un poco un caos, porque entre que Madrid sí, ahora no y al final no, han habido reservas, se ha hecho postcontrataciones o mayor porcentaje de ERTE con los trabajadores para posteriormente tener que anularlo todo porque han vuelto a anular toda la gente que había hecho las reservas. En toda España las últimas cifras oficiales elevan los casos de coronavirus a más de 861.000 y la de fallecidos en torno a los 33.000. Además, en los municipios madrileños hay confinamientos perimetrales en zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Burgos, Valladolid, León o Palencia.